Buenas tardes, cómo están? Se escucha? Sí. Sí. Se sí. ¿Sí ve como un poco. Hola, Hola. Hola. Vamos. Ahí sí. <laughs> Se veía un poco difuminado. Y sabe de estuve limpiando el computador. ¿Cómo están? Aquí con harto calor. 30 y un, ca un poco de calor. Sí. Aquí con 35 tirado para 36. Oh, Impresionante, ¿eh? Así lo poco. Impresionante. Bien. Eh... Hoy seguimos, digamos, con temas de inteligencia artificial, ¿ya? algunos programas que son importantes, o programas más que importantes, programas que de alguna manera les puede dar eh, cabida a, a más cosas, ¿no? Eh, ya hemos visto Namelix, hemos visto eh, Luca, así que vimos también. Eh, me parece que nos queda ChatGPT, también lo vimos, ¿no? Ayer sí, lo vimos ChatGPT. ¿Cierto? Sí, lo vimos ayer. Sí, ayer lo vimos. Y de alguna manera hoy eh, vamos a ver dos programas, ¿ya? que también tienen que ver con el efecto gráfico, pero también eh, dentro del tono, digamos, de, de este tema, cómo se han aplicado en ciertas empresas. Ya el turismo, por ejemplo, tiene cierto tema AI, ¿ya? O IA, como quieran llamarlo. Eh, y también han habido, digamos, ciertos procesos, digamos, que, que la verdad los tiene Chrome y que funcionan súper bien. De hecho, los veo hoy día, pero quiero darle una vueltita para pa darles mayores eh, mayor herramientas para lo que hizo Chrome, que lo hizo súper bien, que es el tema de completar frases. Eh, y, y que la verdad la búsqueda mucho más rápida. Está bastante entretenido. Bueno, en el contexto, digamos, de, de lo que ya estamos casi cerrando, digamos, en, en el tema de inteligencia artificial, lo importante de hoy es que tengan estos tipos de, estos tipos, digamos, de, 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 herramienta, de herramientas para que ustedes puedan... Ya, lo importante de esto es que ustedes puedan sacar... Yo en ciertos temas, digamos, en ciertos... ciertos digamos trabajos que, que que se están o ciertas aplicaciones la verdad que eh, van resolviendo otras ya pero de alguna manera las que le estoy dando a ustedes son como las más fáciles de poder aplicar ya a veces esas mismas quedan que en versiones eh, que a veces son un poco antiguas o hay versiones mejores y eso también eh, cataloga que muchas veces eh, se saltan pasos se saltan, eh, cierto grado digamos de, de, de procesos que eh, creen que la gente de alguna manera eh, ya interioriza ¿ya? entonces por ende lo que vimos o estos tipos de, de, de aplicaciones que vimos ayer o y los que hemos visto anteriormente es simplemente para que ustedes también puedan encontrar versiones más nuevas o versiones más modernas ¿ya? y eso siempre va a pasar siempre hay algo que está mucho mejor que lo otro y, y al final uno va descubriendo lo interesante es que partan, de ser, partan por algo ¿Ya? como les dije, la inteligencia artificial no parte de cero, sino que parte de una base que ya existe, digamos, a través de la información durante los años y años de los seres humanos, y por lo tanto parte de una base y de ahí concreta directamente a mayor grado de conocimiento pero, eh, pero necesariamente lo importante de esto es que ustedes puedan aplicar esto, ya, para sus su emprendimientos y cosas así, ya yo no sé si en algún momento han visto Canva o si lo conocen me suena me suena camba no cambas camba sí y le dice que sí ya ahí Rubén me dijo me suena ya ¿Qué, qué es lo que pasa este es uno de los programas más vistos y más eh, exitosos si queremos llamarlo así ya eh, yo creo que de la última de, de, de estos últimos cuatro o cinco años creo que creo que entender de que es un programa que ya va a ser muy transversal y que quizás eh, está a la par del, del crecimiento como lo tuvo Google. ¿Se acuerdan cuando Google no existía? ¿Qué tipo de buscador ustedes, ustedes buscaban? ¿O qué tipo de buscador ustedes aplicaban? Que no estaba Google. Yahoo. ¿Yahoo? ¿Cuál más? ¿El de Google siempre? ¿Cuál? ¿El de Google siempre es ocupado? Ya, pero antes existían otros. Antes existían otros, antes de Google. Yahoo, como bien dice. Yahoo, sí, sin duda. ¿Cuál más eh, eh, existía antes de Yahoo? ¿Quién se acuerda? ¿O son Yo, muy... Los disquets ¿Ah? de Encarta. Los disquets no, de sí Encarta. No el Encarta era enciclopedia <laughs> para buscar información, sí, sin duda. Pero tenía que ver con información, sin duda. ¿Ya? No ¿Algunas? recuerdo si habían más buscadores no. antes de Google. Firefox dicen, Bing, Bing, que es nuevo. Mozilla, Firefox, sí, sí. Esos son como muy similares, digamos, y casi iguales en décadas o en tiempo, digamos, en Google. Pero antes de eso, ¿chuta? ¿Existirán? Yahoo, estamos claros. Ya. estamos claros. Estamos... En Yahoo estamos claros, lo que ustedes dicen es cierto. Pero había otro que se llamaba Alta Vista. Quizás nunca lo escucharon nombrar, pero existía. Entonces, ¿qué quiero, qué quiero decir con estos programas? Estos programas, digamos, de, busca, de estos buscadores de información, estas plataformas, que eran muy buenas, no dejan ser, eh, que eran en su momento, eh, eran líderes de mercado. Netscape también estaba por ahí dando vueltas. Eh, eran muy buenas, tenían muy buena información y encontraba, eh, encontraba siempre. Ahora, ¿qué quiero llegar con, con esto? Que ustedes entiendan de que esos programas que eran absolutamente doyes señores, digamos, en su momento, eh, terminaron siendo sucumbidos por el 98, el 99, por una empresa llamada Google que lo hacía más rápido. Y que se conectaba con todo el tipo de páginas y por lo tanto lo sacó eh, rápidamente al mercado. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que al final, lo, lo, lo interesante de este tipo de programa es que, y hacer una similitud a lo que pasa con Canvas, es que Canvas va teniendo eh, muchos conocimientos y mucha historia, digamos, y que tiene que ver con inteligencia artificial. O sea, Canvas tiene procesos de inteligencia artificial. Entonces, te demuestra de alguna manera que gráficamente ¿ya? es una de las herramientas más importantes de los últimos, de los últimos tiempos. ¿ya? Yo creo que, no sé si reemplazará a algún programa de Microsoft, pero está pegando en el palo de cómo lo está haciendo. Entonces, eh, creo que va a tener un hito bastante histórico Canva en pocos tiempos más. O sea, ya lo tiene pero yo creo que va a tener un, un, un peso atómico, si es que sigue avanzando, si es que sigue trabajando, bastante ideal. Ahora, esencialmente, un tipo de programa como Canva es un programa que hay que pagar. Se sí tiene una sesión gratuita, todo lo que usted quiera, pero también se paga, ¿ya? Como todas las, como muchas de las plataformas ahora que se están dando bajo ese, bajo ese foco, ¿ya? Eh, y yo creo que también va a llegar un punto que algo va a pasar que van a haber ciertos programas que no van a ser cobrados, que ¿ok? yo creo que en un tiempo más lo vamos a estar viendo. Pero esencialmente ahora eh, se tiene sesiones premium y sesiones gratuitas, y de los cuales podemos, digamos, eh, usufructuar o, o poder aprovecharnos un poquito de, de ese tipo de, mo de movimiento, y que es sumamente interesante de ver. Y que de alguna manera eh, Canva, yo, yo no sé por qué, eh, lo, lo refleja en Canva. Eh, tanto, eh, y eso me parece súper extraño, que de repente a Canva lo, lo, lo asemejan tanto con, con temas con, con tema simplemente de hacer logos. Cuando tiene una gama de cosas que uno puede hacer, presentaciones, tarjetas, tiene una cantidad enorme de cosas que son simplemente eh, rápidas de hacer y que significativamente pueden ser súper interesantes. Bien, eso es lo que les puedo decir. Eh, vámonos con Canva. ¿Ya? para que lo vean desde 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 un inicio y, y lo podamos ver. Claro, los exploradores dice de las páginas de web, el de Firefox esos. Sí. Sí, pero antes habían otros más. De ahí yo les voy a Mira, yo no sé si existirán ahora eh, Altavista, yo creo que no, ya esos murieron. Pero pero eran eran dueños y señores de la eran dueños y señores de todo, Altavista. ya, ya no existe, de hecho estoy viendo que ni, ni existe ni la página. La alta vista Chile, dice que es una bodega. No, ya murió. ¿Ya? Eh, ¿Cuándo murió Fundación en el 95? Murió disolución en el 2013. Ahí psh, lo mandaron para la casa. Eh, pero era bueno, era, era, era bien bueno. Ya. Pero llegó Google y se, lo mató. Bien. Vamos entonces con la clase ya eh, que tiene que ver con Canva. Le voy a presentar Canva. Eh, el inicio de Canva, aquí está. Ya. Aquí van a ver cosas que, que son mías. Yo le dije que tengo una tengo dos empresas que es Culo de Poder y Picada del Diablo. Ya. Pero vamos a hacer cosas nuevas. Aquí, por ejemplo, esto es una sesión gratuita. ¿eh? No no es una sesión eh, no es una sesión digamos pagada. Así que He estado haciendo gráficas y todo. Aquí he estado haciendo gráficas. Si ustedes ven acá, son gráficas como extremadamente entretenidas. Pero de ahí les voy a decir por qué. ¿Ya? ¿Qué los podemos hacer y todo? Ahí hay una marca. Bueno, lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagamos hoy día? ¿Ya? Usted puede ver acá que Canva aparece eh, lo que usted quiera hacer. Por ejemplo, puede ser documentos, pizarro online, presentaciones, redes sociales, videos, impresiones sitio web y más ¿ya? ahora, también te dan como el efecto de qué es lo que te puede interesar, basado en qué en el hecho ya eh, terminado ya, de lo que tú puedes hacer, y acá te dice que pueden servir de Instagram, historias de Instagram, eh, videos ya, presentaciones 16.9, menú post Facebook, post Instagram, ya eh, fondos de pantalla ya, pueden hacer distintas cosas ¿Les parece? Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Espere, que aquí apreté mal. Ya. Vamos a grabar eso. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a hacer, si quieren, ya. Vamos a hacer un logo. Ya, aquí, yo no sé si en algún momento ustedes han hecho logo. Aquí vamos a colocar más. Ya. Y aquí empiezan a salir plantillas. Si usted se da cuenta, hay mapas mentales, hay temas, digamos, de agenda, cómics, propuesta, horario estelar. Eh, horario escolar, perdón, eh, mapas conceptuales, usted puede hacer de tío, Etiqueta. Programa. imagen para blog. Puede hacer de todo. Aquí, mira, ese fue. Entonces, puede hacer de todo, pero vamos a buscar logo. Y aquí aparece logo. ¿Ya? Y aquí hay plantilla de logo. ¿Ya? Aquí hay distintas plantillas de logo. ¿Qué, qué, qué es lo que buscan las plantillas de logo? Prácticamente eh, las plantillas de logo son simplemente adecuaciones de los cuales usted puede hacer o de lo que les gustaría hacer, ya, o sea, bajo qué tipo de corte o tipo de diseño le gustaría hacerlo, ya. Para eso, de alguna manera, colocan estos tipos de logos o este tipo de cosas para que usted, de alguna manera, si necesita algo similar, lo pueda tener, ya. Entonces, ahora qué les voy a qué les voy a pedir. Les voy a pedir, de alguna manera. Ya que vamos a abrir una plantilla logo, ahí está. Ya. Ojo que aquí aparece la que he utilizado recientemente. Ya que me lo pidió una emprendedora que eh, me pidió si le podía ayudar con el tema del logo. Entonces, hago la salvedad o la pregunta. ¿Quién de ustedes le gustaría que trabajáramos a través de un logo nuevo para su emprendimiento? ¿No hay nadie? Um, un logo nuevo, algo nuevo que quieran hacer y que lo pueden. Esto es un Canva gratuito, eh. Que lo pueden hacer ustedes. Profesor. Dígame, Natalia con este canvas, ¿se pueden hacer como tipo de etiquetas? También. ¿O solo logos? No, de todo. Lo que estaba hablando, de todo lo que estaba diciendo, usted puede hacer, de todo, puede hacer hasta Reels. Ah, ya. Por pues eso. Es que yo... ¿Ya hmm. tiene su logo ya? Por lo que veo. Sí, sí, ya tengo, es que lo generamos con con la otra, con Luca. Ya, perfecto. Ya. Okay. Ok. Ese luego ya lo tiene. Ese, ese ya lo, te, lo tiene hecho. Sí, sí. Sí, ya me enamoré de ese, así que... Perfecto. Perfecto. Y le coloco lo que usted me dijo. Eh, siembra tus sueños. Bien. Así que, okay. Okay. No, qué bueno, qué bueno. Qué bueno, Natalia. Miren, vamos a hacer uno. Ya. Eh, tengo en estos momentos... Voy a, voy a dar la idea, pero, pero esto ya lo tengo programado con un amigo. ¿Ya? Lo tengo casi programado con un amigo. Eh, que tiene que ver con. O sea, ya de hecho. Eh, en, a mitad de febrero. Bueno, van a saber de nosotros. Espero. Eh, que van a ser eh, distintos ají. Ya. Hemos traído de alguna manera. El que ha estado en distintas partes del mundo. Se ha dado cuenta de que el ají. O el chile. Como le dicen casi. El 90% de todos los países. Eh, es en estos momentos es el, el condimento más utilizado, ¿ya? o es el condimento más utilizado en todo tipo de gastronomía. Eh, y eso hace que finalmente nosotros nos demos vuelta y digamos, aquí tenemos un tipo de mercado súper entretenido. Entonces le pusimos el rey de Chile. Así le colocamos, bien, pero aquí vamos a colocar Chile. Miren lo que pasa cuando yo coloco Chile. Inmediatamente me dice algo como tipo mexicano, porque ellos no lo ven como, o sea, aquí lo podemos ver como país, pero en muchas partes del mundo se ve literalmente como un condimento. Entonces, aquí podemos encontrar, por ejemplo, elementos o plantillas. ¿ya? Por ejemplo, plantillas, no encontró ninguna que venga con aquí. Pero sí, por ejemplo, podemos ver una que puede ser hot. ¿Ya? Y finalmente, aquí aparece, ¿cierto? Distintos tipos de, ¿ya? de, de efectos, ¿ya? De, de procesos que uno. Acá, ojo, acá hay logos que son así, que son pro, y otros que son abiertos, ¿ya? Esto, obviamente, que dicen pro es porque hay que pagar, ¿ya? Pero acá uno puede encontrar distintos tipos de logos, ¿ya? usted lo puede encontrar, 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 encontrar. Y darle vueltas, vueltas, vueltas a todo esto. ¿Ya? Miren, de hecho, fíjense que hay hartos, digamos, eh, que pueden ser interesantes. ¿Ya? Obviamente que hay algunos que salen de la palestra, como por ejemplo Hot Coffee, ¿ya? O, o los que están ahí porque simplemente están hablando de caliente. ¿Ya? Y como está en inglés, por lo tanto, hot no solamente significa ah, para el tema del picante, sino que pueden ser Distintas cosas. Incluso hasta Barbie que puede ser. Pero, como todavía no tenemos el logo, pero ya tenemos en la marca, que se llama Rey Chile, Rey de Chile. Eh, vamos a tomar esta. ¿ya? Vamos a tomar esta. Y aquí, inmediatamente, fíjense que cuando uno toma una, inmediatamente me dice, bueno, hay contenidos muy similares. ¿ya? Y aquí me aparecen otros contenidos. ¿Ya? Y me parecen distintos y distintos y va dando vueltas. Como estaba diciendo, nuevamente eh, lo hizo a través de eso, Hot Chili Logo Design Template. entonces sé por lo de qué quiere decir, de Chile es caliente y todo. Y por lo tanto aquí también, como dice Hot, ya, me coloca otros más. ya Y me coloca eso. Si yo todavía digo, oye, me encantó esto, me, lo encontré súper lindo, esta parte de acá, ya yo quizás por ejemplo digo todavía me queda algo que quizás me falta como estamos hablando de rey pero podemos hablar en inglés porque cuando uno habla en inglés digamos o deletrea o finalmente escribe en inglés se vuelve mucho más eh, abierto ya cuando uno coloca eh, temas así en español que uno lo puede hacer quizás reduce un poco la búsqueda pero aquí se puede ampliar ya Vamos a colocar como King Hot a ver si existe algo que me pueda ayudar como nosotros le pusimos el Rey de Chile ya que me pueda ayudar digamos con eh, este tema inmediatamente King y me aparece desde coronas ya hasta por ejemplo ya hasta por ejemplo distintos animales cosas así ya ¿Por qué quiero dejar este porque me parece que está súper bueno para hacer una corona de ya una corona digamos de Chile ¿ya? entonces me pareció interesante dejarlo como corona entonces yo puedo llegar, mirar que, si existe una corona ¿ya? algo que sea interesante ¿ya? y me, fíjate que ahí aparece también entonces lo puedo ubicar ¿ya? Puedo ubicar alguna alguna que, se, que sea valorable para hacer como una corona de ají ¿ya? puedo buscarla puedo buscarla de encontrar algo que sea de tonos similares. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, vamos a ver si es que hay alguna que pueda estar acorde a la medida, digamos. traten siempre ser coherentes con la, con, con la imagen de aquí a la que ustedes están buscando. ¿eh? A veces la gente se busca los más lindos y a veces no se necesitan los más lindos. No que sean los más coherentes a la a la, a la temática o al la, la arte que está ahí en ese, en ese sector siempre se los digo porque a veces, a veces he visto logos que están como muy significativamente digamos muy distintos y, y procede a no, a, no, a, a no ser igual ya pero aquí hay muy buenos muy buenos digamos eh, procedes ya entonces vamos a agarrar esto mientras ya nos podemos duplicar podemos desagrupar ya desagrupar, ¿qué quiere decir? Que cada uno de estos queda, digamos, eh, completamente eh, por separado. Entonces le puedo crear Rey de Chile. ¿Ya? Sí me gustaría que fuera... Sí. Y ya que llegó... <laughs> sí, un bueno, amigo ya que llegó el, ¿cómo se llama? El Vidal, entonces con mayor razón. Entonces, podemos hacer rey de Chile y yo puedo hacer como una corona con esto, ¿ya? Ya que puedo pescar y hacer como un tipo de corona, ¿ya? Y quizá eh, le dé un sentido a esto, ¿ya? Como un tipo de idea de... Quizás lo puedo dar vuelta. A ver, podría hacer hacia el otro lado. A ver si lo puedo hacer. Si no, voy a tener que dar vuelta yo después. Y ahí voy a tener que ver cómo lo. Como le digo, estos son trabajos que uno puede hacer eh, en términos, ¿ya? Claro, dice, se serviría una corona en llamas con una G en el centro. También podría ser como una joya. También podría ser, muy bien, sí, me, me gusta esa idea también de hacerlo como una joya. ¿Ya? Vamos a ver si lo podemos buscar. Podemos buscar un fuego, una corona de fuego. Si sí es que existe por ahí una corona de fuego. Vamos a buscar corona. No recuerdo el nombre en inglés de corona, pero corona, corona de fuego. A ver si existe algo. Esa envergadura, y quizá encontramos algo de, de como dice Yarela, que puede ser entretenido. Mm, aquí hay fuegos distintos, nos vemos vamos a encontrarnos con fuegos completamente distintos. Ese es un basquetón. ¿Cómo sería fire? A ver, deme, deme un segundo, porque corona no recuerdo cómo... Bueno, de repente cuando ustedes necesitan algo en español o en inglés, lo pueden hacer en translate. Corona es crown crown, ¿no? Yeah. So, ya se me agorda. Ya. Entonces, ya me Five crown, sí, sí. Eh. And... Ah. Ya. Yeah. En elementos pueden ser más buscados más diseño en plantillas. Sí, exactamente. Así que lo que pasa es que los diseños acá de plantilla, Yarela, se vuelve mucho más fácil, digamos, de, de, en vez de estar haciéndolo desde cero. ¿Ya? Por eso lo busco por aquí, digamos, y, y se vuelve mucho más rápido. ¿Ya? Pero sí, tiene razón. Eh, entonces, bajo ese entorno, ya, a ver. Me, me coloca hartas coronas o flames, ¿eh? eso es flame, tendría que ser como llamas. Flames, a ver, quizás lo podemos encontrar acá. Y si no, lo buscamos en el otro, en las plantillas, los elementos ya. Y aquí directamente, tu, 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 tu. un rey a ver un rey oh. ese tú decir. como ese de rey también podría ser es que ahí lo estoy eh... sí ese también podría ser mira ojo cuando queden ustedes con la idea con la sensación de hacerlo dice reemplazar la página actual o añadir otra página nueva yo les recomiendo hacer eso ¿Ya? Porque así lo pueden tener a él. De alguna manera, lo que pasa es que no es mala idea. Quizás le podemos cambiar el nombre todavía. Le habíamos puesto Rey de Chile. Aunque le podemos colocar Reinado de chiles Para poder colocar hombres y mujeres. Sí, me gusta la idea. Ya. Pero sí, porque a veces colocar así como un hombre para todo es como un poco es como un poco... ¿Y Chile del rey? No, no yo, yo prefiero eh, colocarle como reinado. Sí, quizás reinado, reinado del Chile, o no, reinado imperio del Chile. Algo se nos va a ocurrir, ya, pero sí, todavía podemos cambiar. Me acaba de decir un amigo que todavía podemos cambiar la, la, la idea. De alguna manera acá, eh, a ver, veamos si es que existen elementos. Aquí, miren, aquí hay elementos, ¿ya? Yo puedo poner lo mismo, por ejemplo, flames. ¿Ya? Por ejemplo, eh, Frames Ground, para que... Esto lo pueden hacer en español también. Yo estoy solamente haciendo para que se abra un poco mal el, el, el tema. Y si se dan cuenta, por ejemplo, inmediatamente me dicen los elementos gráficos y me aparece también aquí fotos y videos. Ustedes pueden ocupar eso, pero como estamos haciendo logos, ya vamos a ocupar simplemente ya los elementos gráficos. ¿Ya? Y aquí aparecen más. Más y más y más y más y más. Obviamente, como en los otros, también existe, ¿ya? También existe. Eh, mira, ese está precioso, pero no lo puedo utilizar porque hay que pagarlo. Entonces, eh, como les decía, eh, ustedes pueden buscar, 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 buscar. ¿Ya? Esto de hacer logos de alguna manera al que se motive, ¿ya? Eh, le puede encontrar increíble. ¿Ya? Al que no déjele a alguien que lo haga digamos, ya pero que pueda estar usted al lado de él para que lo, para, para que digamos se haga algo entretenido ya así que eso miren a ver veamos si es que existe y si no buscamos cualquiera y, le da, y, le, y lo hacemos cualquiera ya para que, para que sigamos adelante con, el, con, el, con con el trabajo entonces mira aquí hay uno que parece corona ese está bueno ya eh, puedo sacarlo eh, lo puedo colocar aquí inmediatamente me recomienda a otros, ya, entonces puedo hacer eso, ya puedo buscar, seguir buscando y pueden usted puede estar casi una gran parte haciendo un logo por muchas horas, ya, pero como les digo aquí hay una cantidad enorme de ideas que ustedes pueden sacar para poder hacer esto, ya, quizá sí, sí, sí igual, igual tiene la misma temática pero lo podemos hacer distinto, ya. Eh... Ya Mire Esto que está aquí Podemos tomarlo Lo cortamos Y lo pegamos aquí Control X, Control V ¿Ya? Aunque no, claro, no es de la misma uh... No, no sale Ya Vamos a pescar una columna común y corriente ¿eh? Como vamos a hacerlo más rápido ¿Ya? para tirar y para poder dejarlo listo entonces vamos a agarrar una corona X a ver vamos a agarrar una corona muy similar a lo que tenemos ahí gráficamente esta yo creo que podría ser esa es una oh, y la otra la otra la otra la otra que puede ser la, la, la del como tú decís la decir la del rey también podría ser una posibilidad ¿Ya? Vamos a ocupar, vamos a ocupar, vamos a ocupar, vamos a ocupar la que habíamos visto anteriormente. Ese corazón está precioso, así, pero no sé es para otra temática. Bueno, esta vamos a ocupar. ¿ya? que es muy similar a la que está ahí hecha. Entonces, yo puedo tomar esta, darle de alguna manera un proceso en el cual podría ocuparlo y. Afianzarlo y si no le puedo dar un hecho, pero me parece que vamos a ocupar esto. Vamos a ocupar esto. ¿Ya? Vamos a darle a este tipo. Quizás lo podemos hacer en una plantilla nueva. Para no ocuparlo al mismo. Lo copio, lo pego. Agarro los chiles. Lo copio. Agarro un chile lo pego qué buena idea me dieron de, de no de no hacerlo simplemente con con cómo se llama eh, simplemente con hombres porque yo he visto muchas mujeres que me que, que están comprando digamos distintos condimentos Coloca, miren esto que está acá si usted no lo quiere acá porque quiere que esto esté a, detrás de él Usted agarra, coloca los tres puntitos, aquí está capa y tira hacia atrás. Aquí, inmediatamente, le dice que lo que quiere es hacer esto. Uf, y aparece atrás. ¿Bien? Si no están tan disti no es tan no, es tan, no es tan extraño. Y ahí están los chiles. ¿ya? Usted los puede agrandar un poquito. Puede decirse. Es que para que se muestren un poquito más. Pueden estar arriba. Y hacerlo ahí. ¿Ya? Quizás ahí. Ya. Usted acá, por ejemplo, ¿así si se puede? Eh, no. Oh, no, no, se puede ya desagrupar. Ya, entonces puedo hacerlo ahí y colocar ese fuego. Que ese fuego, yo creo que está como no se ve muy. Vamos a poner fire nomás y vamos a buscar un fuego X. Puedo ocupar ese, ¿eh? ese, ese yo lo tengo para la el diablo. Pero pero como estamos haciendo un logo que no sea animado, ya lo estamos. Eh, tenemos que buscar un logo que no sea animado. Porque obviamente eh, no tiene ningún proceso de que sea. ¿ya? Entonces vamos a buscar un fuego que sea muy similar a, la, a lo que hemos visto. Este puede estar preciso, ¿eh? Ya, perfecto. Este lo, lo corto. Y lo pego. Ahí. Y que me dé una muy buena idea de colocar, por ejemplo, algo ahí. Y quizás lo que está acá. O agrandar al caballero. Teniendo en cuenta que está ahí, puedo colocarlo detrás. Hacer lo mismo. Tirar la capa. Mostrar las capas tirarlo un poco más atrás quizá un poco más atrás dando a entender agrandando un poquito los chiles para que se vean los chiles y colocarlo ahí entonces estamos haciendo algo extremadamente ficticio ya puedo llegar si que me gustó esta y por ejemplo colocar aquí pegarlo acá y colocar vamos a ponerle mientras rey de chile ya Mientras. Pero me parece que lo vamos a cambiar a Reina e Imperio Imperio eh, Chile Imperio de Chiles. Van a saber de nosotros. <laughs> Se van a morir de risa con lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un concurso, eh, De quién aguanta más Chiles en en. en cinco minutos. Vamos a hacer un concurso bastante entretenido. Ya, entonces, eh, esto, esto yo creo que podría darse como un color rojo, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Está dando forma o no? ¿O creen que le falta algo? Sí, está bueno, pero hay que hacerlo. ¿Está dando forma o no? Esto lo podemos hacer después, los cambios, si no hay problema. Ya, entonces, inicialmente, vamos a colocarlo acá. Esto, yo puedo cambiarle los nombres. Mire, yo puedo hacer esto y puedo cambiar inmediatamente, ya, eh, la letra, ¿ya? Yo, claro, aquí dice que es Monserrat, yo puedo cambiarlo a otro tipo de letra, ¿ya? Y así voy dándole también un sentido, digamos, a esto, ¿ya? Como para darle un, un, una, un efecto súper interesante podría ser ese, ¿ya? Rey de Chile. ¿ya? Entonces, por ahora, a ver si puedo hacer una varianza. Miren, aquí pueden cambiar los colores. A mí se me había olvidado decirles eso. Aquí yo puedo cambiar los colores que aparecen dentro del logo. Ya. Entonces, por ejemplo, aquí hay colores azules, colores negros, colores rojos y colores amarillos. Entonces yo puedo cambiar y decirles ahí que te quiero entero rojo. Y ahí, miren lo que pasa. Ya. Puedo colocar más rojo todavía. Y le puedo dar eso. ¿Ya? Entonces, eh, frente a eso, ¿ya? Eh, le puedo dar toda la, todo, todo el efecto que quiera. ¿Ya? Supongamos que es así. ¿Ya? Para no tenernos. ¿Vio? Esto podemos hacer para hacer logos. ¿Ya? Para hacer logos distintos. ¿Ya? Sí, así como un rey súper picante y poderoso. Y que sus chiles son igual de fuertes y ardientes de calidad. Que son ideas locas, no más, profesor. Sí, ¿no? Sí, lo, lo que uno tiene y lo que uno hace también son ideas locas. Sí, Esto todavía está en un, en un proceso eh, bastante interesante todavía de, de idea, ¿ya? Pero sí, ya estamos eh, adecuados a hacer eh, algún tipo de algún tipo digamos de, de meternos en este tema nosotros vamos a hacer un concurso yo creo que si os quiere ya como a mitad de febrero a fines de febrero vamos a hacer un concurso de quién come más picante ya ya estamos ya incluso hasta con doctores que para que aguanten digamos el <laughs> de comida que se hace ya entonces eh, podemos hacer esto y yo digo Oye sé ¿sí que está bueno el logo ya quizás yo quiero cambiar el fondo ¿eh? en una de esas puedo cambiar el fondo amarillo Mira, ahí se ve como, wow. Si yo lo veo rojo, claro, ahí no se ve mucho. Pero, por ejemplo, en amarillo se ve más picante, ¿no? Se ve más picante que en negro, ¿no? Sí, se ve como, como más poderoso, más, sí. más fuerte. Sí, se ve como... Sí, se, porque se le dio carácter. Claro, le da carácter, exactamente. De hecho, aquí lo que voy a hacer es cambiarlo un poco, ponerle un poco más de verde a este, y ya que está el tema de eh, necesito el fuego. Sí, me parece que está... Sí, me suena como más picante. Bueno. Mira, vamos a hacer algo. Vamos a pescar esto. Uh... Esto... No, está bien. Sí, le iba a dar un toque, pero no, le vamos a dar el toque después, por si acaso. Entonces, ahí. Entonces, ahí. Ya. Vamos a esconderlo un poco. Y vamos a colocar. El juego. Ahí. Ahí. Ya. Entonces, si tenemos esto. Ya, esto de acá, vamos, vamos a darle este toque, este toque sutil. O sea, quizás podemos darle algo mejor esto. No, no, no queda bien. No, queda mejor. Rey, Rey Chile, vamos a ponerle. Ya. Entonces... Sí, la intensidad del picor. Eh, Claro, es que nosotros no vamos a ser chiles. ¿ya? Lo que vamos a hacer de alguna manera, pero está bien, ya encuentro bacán. Lo que nosotros vamos a hacer es vamos a ser distribuidores de chiles. Por eso nos llamamos el rey de Chile, porque al final de cuentas lo que vamos a estar buscando son chiles tailandeses, japoneses, ají que son eh, rusos, que son uvequistanos, que son muy buenos, eh, ingleses, norteamericanos, mexicanos, colombianos, eh, brasileros. ¿Ya? Nosotros vamos a destruir todos los chiles, por eso no es el rey de Chile o el rey de Chile, también podría ser, pero me inclino más como imperio de, imperio de Chiles. Yo creo que por ahí también puede ir para sumar también, también el efecto, digamos, de no dejar nada de lado, nada de vuelta. ¿Ya? Eh, ahora, si este es el logo, yo digo, mira, ya tengo el logo, yo puedo decir acá, si es que puedo guardarlo y lo pueden compartir. ¿Ya? Entonces... Acá usted puede llegar y decirse que quiero descargar. Y usted lo va a descargar como un PNG, ¿ya? Eh, y solamente, por ejemplo, la página 3, porque esa es la página. Entonces, usted toma, hace eso, puede dejar eso fuera, ¿ya? Y finalmente, ¿qué hace con ese? Hecho. Y por lo tanto, descargar. Y ahí se descarga inmediatamente como PNG su logo. ¿Bien? Ahora, en este tema, ¿qué es lo interesante? Después vamos a hacer otro, les voy a mostrar otras cosas. Yo puedo llegar, por ejemplo, y decir, ¿sabes ¿sí qué? Me gustó esto. Y puedo decir, ¿sabes ¿sí qué? Me voy a diseño. O me voy inicialmente a inicio. Entendiendo que ya tengo mi logo. El logo no se ha perdido, porque ahí está, Rey de Chile. Ahí está. ¿Ya? Ahí está mi loquito. Entonces te dice, ¿sabes ¿sí qué? Yo quiero acá hacer algo con mi logo. Voy a hacer tarjetas de presentación. Y busco tarjetas de presentación. Entonces vengo, por, para hacerlo más rápido, tarjetas de presentación. Y aquí me tarjeta de presentación. Plantilla de tarjeta de presentación. Y ahí está. Bien. Y aquí tiene una cantidad enorme de cómo hacer tarjetas de presentación. Tanto para. Usted lo puede. Usted puede comenzar de cero, como puede comenzar con cualquiera que usted vea que, que le sea útil y que sea buena, ya. Eso es para que usted lo tenga presente de un principio. Bien. Hay algunas muy entretenidas que vienen con su, con su cara, ya. Que no encuentro bien entretenida esa, esa antes tenían Kodak tenía esa y era muy entretenida. Ya. Eh, estoy hablando año, años años y años atrás. Aquí pueden encontrar unas que son pagadas y otras que ustedes pueden encontrar. Pero vamos a empezar con un diseño cero. ¿Ya? Entonces, ahí me aparece el diseño. En cero. ¿Ya? Entonces digo, ¿sabéis qué? Voy a tomar lo que yo tenía acá. El diseño. Por ejemplo. Busco la plantilla. ¿Ya? Por ejemplo. Ah, voy para atrás. Volver al inicio. Busco la que hice yo. Proyectos. Ahí está. El reciente. Rey de Chile. Busco ese. ¿Cierto? Y puedo pescar este. Lo puedo agrupar. Es súper importante que quizás lo pueden agrupar. ¿Ya? Si es que quieren. ¿Ya? Agrupar, ¿qué quiere decir? De que queda, digamos, completamente... Eh, Completamente listo para poder ya trabajarlo. ¿No? Lo puede agrupar. Y lo toma. ¿eh? Porque mire lo que pasa. ¿Vio? Usted está tomando sin el fondo. ¿Ya? Entonces, usted lo puede tener con el fondo, sin el fondo. Pero supongamos que lo tomo sin fondo. ¿Ya? Para poder hacer la plantilla de. Eh... ¿Dónde dije? Aquí. La plantilla de una tarjeta. Y lo coloco acá. Si se da cuenta, está completamente en el color, ¿cierto? En el color sin, sin color. Si yo llego acá, voy a decir, como la tarjeta la quiero tener en amarillo, busco el amarillo similar. Quizás, por ejemplo, digo, sé si es que quiero ese mismo amarillo. Entonces, agarro ahí. Y puedo agarrarlo entero ahí. Y ahí aparece. Entonces, frente a eso, puedo colocar este logo. Lo puedo achicar un poquito. Puedo hacerlo de cero, por eso le digo. Lo puedo hacer desde cero lo puedo hacer con un, con, con un tema. Lo estoy haciendo de cero para que ustedes lo vean desde el principio. ¿verdad? Y esa es mi tarjeta. Y coloco acá, por ejemplo, digo textos. aquí están los textos. Coloco acá. Eh... Ya que me están ayudando gente, voy a, poner, voy a poner acá a Yarela. ¿Ya? No sé, Yarela. ¿Ya? Yarela Padilla, ¿cierto? Si no me equivoco. Para no equivocarme. Sí. Yarela Padilla, Matus. Ahora voy a colocar a usted como. Entonces aquí yo llego, coloco eso. O achicar, obviamente. Ahí lo achico. Puedo colocar otro tipo. Ojo, cuando coloque, cuando coloque, por ejemplo, y aquí se los recomiendo, traten de buscar siempre, ¿ya? Traten de buscar siempre eh, fuentes que se puedan, que de alguna manera no sean difíciles de, de leer, ¿ya? Que a veces hay unas muy artísticas que provocan en algunos momentos cierto cierta disonancia ya entonces ahí está ya ya le la padilla Matus. pongo como subtítulo ahí abajo para que se vea y le voy a poner como todo mexicano la mero mero y yo estoy así en la pica del diablo ya yo me llamo el mero mero pero aquí le puse la mero mero ya a esto le puedo colocar un rojo también o la puedo colocar en negro yo creo que funciona en negro negrita ya en negro podría ser ¿Ya? entonces coloco la mero mero ya eso quiere decir y aquí puedo colocar no sé el en un título en un subtítulo no en... en un texto puedo colocar aquí eh... el mail ya la mero mero arroba arroba Chile punto c ya está puedo, puedo darle digamos una temática un poquito más abajo para que, agruparla para que todo ya está esta es su tarjeta de manera, estamos hablando de la tarjeta eh, por delante ¿ya? o sea, como tiro, como se le llama y por retiro Ocupo lo mismo y quizás, por ejemplo, ¿qué es lo que puedo hacer? Agarrar este y colocarlo al medio. ¿ya? Como así es grande. ¿ya? Aquí lo puedes lo puede centrar. ¿eh? Se centra y le da la sugerencia de cómo centrar. ¿ya? Pues Chile y aquí puede colocarle después, buscar si están los logos, según lo, lo que entiendo. Por ejemplo, los logos de Facebook. A ver si está. Eh, no, no están. Ya, me imagino que lo, hay que buscarlos por Internet para tenerlo, ¿Ya? Tal de TikTok, mira, pero están todos para pagar. Claro. Ah, no está. Sí está, ya. Entonces usted puede buscarlo, y dice, sí, que el de Facebook. Vamos a colocar aquí. Eh, ya que está aquí Instagram, no había el tiro coloquemos el TikTok yo creo, ¿no? O WhatsApp, o no, lógico no, A ver si está el WhatsApp logo están todos, oye, están todos para pagarlo <laughs> Que son vacunas. No, pero ¿cómo no va a haber uno que, que, que no hay que pagarlo? ¿En serio los tienen todos para pagar? Vacuna Bueno. Super vacuna. Whatsapp logo. Con todos para pagar. Qué terrible. Que ven a WhatsApp, ¿eh? te las mandaste. Profe, dígame. Una consulta, ¿es bueno tener eh, dos diferentes logos? ¿Cómo dos diferentes logos? Por ejemplo, ya en la página tengo, o sea, en el Instagram tengo la foto del logo de la tienda. Ya. Y para la presentación de tarjeta tener otro logo más. No, eso, eso yo te recomiendo no tenerlo. Es ¿Ya? mejor ser coherente y colocar uno solo, porque bueno. a veces se pierde. ¿Sí? Sí. Yo, yo soy de la idea de ser coherente así como de llegar y y tener uno solo. Claro. Gracias. Eh, vale vale. Eh, a ver. Rey de Chile. Nos vamos a colocar el otro a ver si me deja TikTok. Oye que lata que hay que pagarlo. Bueno qué bueno saberlo porque así no tengo que hacerlo. ¿De qué le vamos a colocar un un YouTube esto. Voy a colocarlo en YouTube. Y otro más. Por ahí, bla, bla, bla. Ya, coloquémoslo en Twitter. Aunque el Twitter ya no es el mismo, pero no importa. Total. para solamente agrupar aquí. Entonces, aquí tengo todo lo que el Rey de Chile puede tener. Ahí está. Entonces, ya tengo la tarjeta. Ya tengo la tarjeta por detrás, por detrás o sea, por, por delante, Ya le la padilla Matus, la mero mero, ya, de Rey, Rey Chile. Y aquí tengo, digamos, ya eh, la tarjeta como tal. ¿Ya? Entonces, eso podemos hacer. Si quiere, le coloca la dirección abajo, lo que quiera. Le va, le va dando sentido todo esto, ¿no? Sí, ¿no? Lo que estamos haciendo le da sentido, ¿no? Vale. Entonces, yo le digo, o sea, si no quieren hacer este diseño, pueden hacer diseño, el que quiera, digamos, sino que yo le estoy dando, digamos, aquí un sentido solamente. Ya, aquí puedo ocupar, si dices que no, no se me da ninguno, ocupo el que sea. O sea, busco acá, puedo buscar eh, quizás uno que, que pueda estar mucho mejor, porque este es muy básico, digamos. Ya aquí yo lo hice simplemente con algo así muy rápido, sin, sin, sin grado, digamos, de, de, de pensar, digamos, sino que más bien algo, algo rápido. Ya, quizás, por ejemplo, puedo ocupar uno que puede ser interesante. Por ejemplo, a ver, ocupemos uno. Uh, mira, este este lo encontré entretenido, pero le tendría que cambiar todo. Entonces. Eh... O quizá ¿eh? a ver. Por ejemplo, yo digo, sí es que Vamos a agregar una plantilla nueva. Usted puede colocarlo aquí. ya Y puede colocar. ¿Por qué le digo? ¿Por qué le digo que es eh, in interesante? Por, la, por esto, no por esto, sino que más bien esto yo lo puedo quitar. Puedo colocarle esto, por ejemplo. Puedo colocarlo ahí. También puede ser un buen color. ¿Ya? Eh, y puedo colocarle aquí, eh, por ejemplo, Yarela, que también se vería no se vería mal haré la parilla. Entonces aquí. Agarro esto. Agarro esto. Saco. Voy a achicarlo un poco. Claro, lo que pasa, Alba, es que ahí eh, puede tener una que no está habilitado, eh, eh, no está habilitado el micrófono, ¿ya? Y eso se debe de repente a que eh, quizá no lo permitió desde un principio, o derechamente, eh, si está en el computador, puede verlo, puede investigarlo directamente, ¿ya? A través de que el micrófono está eh, habilitado para, para el Zoom. ¿Ya? ahí tiene que eh, lo puede hacer ya por ejemplo puedo colocarlo así ya la no paella ya puedo hacerlo así quizá y ahí ustedes pueden hacer distintas tarjetas con distintas cosas es como para que ustedes vean directamente que acá ustedes pueden tener toda la potestad para eh, para digamos para trabajar ya pueden, como les digo pueden hacerlo con plantillas pueden hacerlo con cosas ahí ustedes vean eh, bajo qué término lo quieren hacer ya pero quiero que lo tengan presente de un principio ya que lo pueden hacer con todo lo que ustedes quieran ya entonces eso ya qué les parece por ahora la clase bien porque vamos a ir a otra cosa ahora sí Ya, ahora lo que vamos a ver, ¿ya? Es cómo hacer una presentación. Porque a veces uno le gustaría hacer presentaciones de lo que uno hace. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Esto nuevamente lo puede compartir, lo puede dejar. Si no, usted dice, vamos a los inicios. Esto va a quedar guardado, ¿ah? ¿eh? Esto queda guardado ahí, dando vueltas. Ahí tarjeta de visita, si se da cuenta. Uno queda ahí y lo puede. Ver qué queda, ¿ya? Como les digo, no quiere decir de que eh, se eh, pierda, ¿ya? Entonces, yo puedo agarrar esto y decir, ¿sabéis qué? Ojo, siempre, y se los digo así, siempre, en cada una de las presentaciones como de comunicación que ustedes quieran hacer, siempre es importante que lo tenga presente de cuál es el objetivo que usted quiere comunicar. ¿Qué es lo que quiere comunicar? Porque si usted no sabe lo que va a comunicar, va a tener problemas después de, de qué es lo que quiere plantear. Y al final de cuentas, ¿qué es lo que, es lo que finalmente queda, digamos, en, la, en, la, en el cerebro de la persona? ¿Ya? Eso lo tiene que tener súper presente. Porque si no, eh, es un potpurrí de cosas. O al final de cuentas, dice la persona, oye, yo no. no. Al final quedé como que no, no entendí nada de lo que tú me estás diciendo. Entonces, por eso les digo que es bueno Entonces, miren, aquí en presentaciones Uno puede tener presentaciones Así como de brainstorming presentaciones Para juegos, presentaciones Así como en video, ¿ya? Como en pantalla, entonces, ¿como para qué? Para hacer una presentación en pantalla Una presentación en pantalla Quiere decir que una presentación que usted la puede tener En su computador ¿Ya? Entonces, yo agarro Una pantalla Y me sale ¿Vieron? Y ahí me sale y me salen todas estas plantillas nuevamente. Hay gratuitas y hay pagadas. ¿Ya? Hay gratuitas y pagadas. Entonces usted puede buscar, 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 buscar la que quiera. Pero como nosotros estamos viendo aquí, entonces, vamos a ver si es que existen de Chiles. ¿Ya? Y existe una. Entonces uno dice, chuta, hay una sola. Y es media fome. Entonces dice, ya. Vamos a ver si es que podemos colocar... Eh, a ver si no... Yo no sé si tengan ajís, ajíes ajíes Lo que es Ahí recién no hay plantillas para ello. Y uno dice, chuta, ¿y cómo puedo hacer si no existe una plantilla para ello? Y empiezo a buscar. Busco, busco, busco. Puedo colocar, por ejemplo, eh, condimentos. Y ahí ya me aparecen en condimentos. Quizás, aún así, digo, no, ninguno me llena, digamos, de que sea algo que yo necesito. Y empiezo a buscar conceptos. Digo, ¿qué es lo que quiero buscar? Que la gente se entere de cuáles son los chiles que tengo. Entonces, en una de esas, puedo decir, oye, ¿y México, por ejemplo, qué tiene? Y tiene aquí, por ejemplo, miren, fíjense, y tienen una cantidad un poco más, más amplia. ¿Ya? Pero aún así, digo, no, todavía no, no me queda, no me queda claro eh, si tiene. ¿ya? Entonces, busco más plantillas. Puedo buscar más plantillas, puedo decir 6 que. Voy a colocar eh, hot, a ver si ¿qué es lo que me dice de hot. ¿Ya? Y aquí, imagínense, aquí recién como que comienza a tener otra creatividad. ¿ya? Ahora, ellos tienen una, como les digo, a veces. Es súper bueno saber un poco, más que inglés, ¿ya? Es algunos términos porque amplía el espectro, ¿ya? Cuando uno lo deja, digamos, en espectro como en español, siempre como que bajan un poco. Y aquí uno puede encontrar, ¿ya? Pero aún así, no me queda claro si es que está muy bueno o no. Pero si se dan cuenta, por ejemplo, los que hagan pizza pueden hacer aquí unas presentaciones súper lindas sobre pisa, ¿ya? Pero voy a indicar hacerlo solo entonces digo sí que lo voy a hacer solo y busco por ejemplo chiles y me voy a encontrar con una cantidad enorme de fotos ya por ejemplo o de secuencias gráficas ya por ejemplo si lo veo en en fotos o sea en gráficas puedo encontrarme con esta cantidad de cosas ya algunas pagadas otras gratis ya ahí ustedes pueden ver ya entonces puedo hacerlo así aquí tiene picante ya chile Como le llaman ellos o chiles ya puedo encontrar otras cosas más bien pero nos vamos a ir directamente ya a chiles mira los los frijoles quisantes ya no estoy buscando eso ¿Ya? entonces Voy con esto. Están acá. Y digo, sé si es que voy a ocupar el logo. Está aquí el logo. ¿Ya? Ocupo el logo. Me voy acá. A diseño. Ocupo el logo. Lo más probable es que me salga así. Entonces digo, lo necesito con el fondo. Y me tiro el fondo para acá. Y está ahí en mi fondo. Entonces, yo puedo llegar y decir, y aquí ustedes pueden inventar. Yo aquí, por ejemplo, siempre saco, yo les recomiendo, siempre sacar algunos gratuitos, aunque no lo ocupen. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de alguna manera después ustedes los pueden desechar y después no está, oye, estoy buscando este, este otro, no los puedo encontrar. Entonces, me estoy dando cuenta, digamos, de, de cuáles puedo escoger. ¿Ya? Puedo escoger, puedo escoger como algo más fotográfico, algo más, digamos, como esto. ¿Ya? Yo puedo buscar, 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 buscar y encontrar. ¿Ya? Ahora, si no le, si no le gustan los, si no le gustan esos, usted puede buscar fotos. Y que hay fotos. Ahora, lógicamente, la mayoría de las fotos están casi pagadas. ¿Ya? Hay que pagarlas. ¿Ya? Eh, y a veces se muestran, digamos, un poco... Un poco reticente. Entonces, supongamos que, digo, no o sé sea, es qué, voy a buscar igual de todas maneras. Y aquí, por ejemplo, coloco esta foto. Puedo añadir más. ¿eh? Añadir más. Ya, puedo añadir, por ejemplo, a ver, otro más por ahí. Que no esté pagando. Que la mayoría son, son para. Son para pagar. Entonces, ahora qué pasa? Usted puede utilizar esas de, de que, son, que son pagadas sí. O sea, sí, pero te las van a cobrar. ¿ya? De alguna otra manera le colocan el sello de agua, que al final de cuentas igual les molesta. ¿ya? Y puede colocar, por ejemplo, estos también, el ají verde. Y puedo colocar distintos tipos. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Tabasco. Esa es la otra que falta. Si yo coloco acá Tabasco, me aparece inmediatamente. Me imagino. Ah, no, me aparece. No, me va a aparecer la marca. Pero me podría, hacer... me podría salir la marca, pero sale pagada. ¿Ya? Pero aquí puedo buscar la cantidad de chiles que quiera. ¿Ya? Quizás lo tengo en. También los puedo tener en especias. Puedo colocar aquí. Uno que lo puedo tener en especias. Supongamos pues eso. Pues esos son todos los chiles que hay. Ya. En especias. Y puedo colocar acá. Que mi presentación. Tiene que ver con. Y aquí. Ya para darle una. Una cabida por ejemplo. Pongo. Esto es todo. Ya, usted puede acá colocar y, y poner acá. Esto es como igual como un PowerPoint, ¿ya? Solamente que usted puede colocar aquí los distintos tipos de títulos. Aquí, por ejemplo, que tengo acá este... Puede ser, por ejemplo, no sé. Estoy inventando acá. Eh... Aquí vamos a colocar esto. ¿Ya? Ah. Oh, qué terrible. Ya van a cachar. ¿Ya? Por ejemplo, ahí, yo coloco eso, y puedo colocar una descripción acá. ¿Ya? Por ejemplo. O sea, yo puedo presentar, por ejemplo, acá... Este se parece al ¿cómo se llama? al G cacho y cabra, ¿no? O que el cacho y cabra es como más dado vuelta. Ahí está. Ah. Checa, ¿verdad? Al igual que este. Ah, que no me no, no lo meto. Ahí se sí. Se lo llega, lo graba acá y pone el chile de alto nivel de picor, solo, eh, solo para asados. Por ejemplo. Este, el ají verde. Y así usted le puede colocar. ¿Ya? Ají verde. Vamos a colocar de bajo nivel de picor. Porque de bajo nivel, ya. Solo para verduras. Y eh, ciertas comidas. No me digan que alguna vez han quedado transpirado con él. El... Eso ya. Ya. Eso. Se si van dando cuenta, esto lo vamos a quitar. Vamos a quitar este. ¿ya? Vamos a dejar estos cuatro. Entonces, usted, si tiene esto, ya, obviamente, con más presentaciones. ¡ah! Con más presentaciones. Usted le acá es donde usted puede colocar la duración. Ahora, si quiere hacerle algún tipo de, por ejemplo, de animación, usted le puede colocar la animación. ya Como quiera. Al entrar. Solamente al entrar o a ambos, o puede decir al salir. Pongámosle a ambos, ¿ya? Y coloquemos, por ejemplo, ese ahí. Ya, este lo podemos colocar, por ejemplo, en temas de teclear. Y este efecto también lo quiero acá, pero acá otro efecto, este de aquí, de nuevo teclear. De acá, quizás por ejemplo, un, puede ser un aparecer o así o así o en cortina. Y este también lo puedo colocar para que sea todo junto teclado. Ya, y acá por ejemplo, puedo hacerlo así. Ya, y por ejemplo, este logo, hacerlo. Ahí me está diciendo cómo lo quiero hacer. ¿Ya? Me dice cómo hacerlo. Entonces, ahí puede ser. Y teniendo todo, ¿ya? Teniendo todo, usted le puede decir, ¿sabe qué? quiero ver el, la duración yo usted lo ve ahí se entiende o no qué les parece la idea Está bueno, profesor. Vale. Entonces, gracias, gracias. Entonces, bueno, mira, ahí está. Yo uno puede decir, oye, hice una presentación, que yo, por ejemplo, usted está en un, está en un, no sé, en un evento, en un evento, una feria, y usted puede colocar su computador en una pantallita y mientras está dando vuelta, digamos, todo el proceso. ¿Ya? Eso lo puede hacer. Ahora, lo puede bajar. ¿Cómo lo puede bajar? Ahí está, lo descarga. Y a parece, no son compatibles porque de alguna manera eh, lo puede descargar ya y aquí usted puede colocar PPT y lo puede hacer en PPT o lo puede hacer en video como usted quiera PPT de alguna manera usted ahí lo puede cambiar lo puede variar y en video no lo puede variar o sea y es muy difícil ya pero si quiere ya lo puede colocar como usted estime conveniente para darle digamos si usted quiere hacer algún cambio ¿Ya? Guarda la configuración de descarga. Sí. Entonces, ahí. ¡Pum! Y lo envía. Y le va a llegar como una PPT. Y usted puede hacer un look con eso. ¿Ya? Otro más. Con lo mismo. ¿Qué más puedo hacer? Ya tengo... Hice todo un tema de mis productos. Pero, sé ¿sí qué? Quiero hacer algo entretenido. Quiero hacer algo que sea eh, algo para las redes sociales que se vuelva una locura, digamos, para que me vean. Puede hacer una historia de Instagram, puede hacer un Reels, ¿ya? Vamos a hacer un Reels, ¿ya? Que es casi lo mismo que una historia de Instagram, ¿ya? Miren, aquí aparecen distintos. Yo digo, sé ¿sí qué? pero necesito lo mismo que estaba haciendo acá. Hot sauce, por ejemplo, o puedo colocar, mejor dicho, chiles. Y me aparecen inmediatamente... Planti... No me existen plantillas de proceso. Entonces digo, chuta. Entonces, ¿qué hago? Y aquí aparecen videos. Po. ¿Ya? Puedo ver los videos. Sí que existen videos de chiles. ¿Ya? De como de... de... De ají, cuestiones así. Entonces puedo colocar acá chili. Y veo si es que existen. Y existen. ¿Ya? Existen videos de chilis. ¿Ya? Y si ustedes ven acá. ¿Ya? Yo siempre les, les digo que hagan o, o diseñen, dejen ahí tres páginas siempre. ¿Ya? Casi la mayoría para aquí, para, para poder hacer una bajada, algo que sea entretenido. ¿Ya? Casi la mayoría, si usted ve. ¿Ya? Son prácticamente eh, videos pagados. ya Pero vamos a buscar los videos que no están pagados para poder hacer el video. Porque si no, me, me, me genera todo un drama el tema. Entonces, supongamos que aquí veo que existen. Ese está precioso. Pero hay que pagarlo. Entonces, me voy a quedar con este. Y ahí inmediatamente tiene 16 segundos. Fíjese que acá se agranda, obviamente, de los 5 a 16 segundos, porque eso es lo que. Mire, mira el video. ¿Ya? Esa es la... Esa es la... Ahora, ¿les recomiendo qué? Les recomiendo como estamos hablando de un video que está en una muy buena resolución. Por ejemplo, puedo llegar y tener todo ese video. ¿Ya? Entonces puedo llegar y hacer eso. Y caen todos los videos. ¿Ya? Puedo hacer eso. O, lógicamente... Se lo, se lo advierto de antemano. Tienen que saber qué es lo que quieren comunicar. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que yo voy a comunicar aquí? ¿Ya? Miren ahora. Ya, voy a tener que hacerlo de la otra manera. Un poquito. Agrandar acá. Pongo agrandar aquí. Puedo agrandar ahí. Yo quiero tener, por ejemplo, la caída de los chiles. ¿Ya? Entonces... Puedo darle el máximo para saber dónde están los chiles cuando caen. O irme para atrás. Ahí está la calle de los chiles. Entonces, puedo hacer esto. ¿Ya? Está la calle de los chiles justo ahí. ¿Ya? Y puedo hacerlo así y colocar los 5 segundos de eso. Y ahí está la calle. Entonces, puedo hacer eso. ¿Bien? Ahora, obviamente lo puede parar y todo el tema sin ningún problema. ¿no? Bien. Entonces digo, chuta, está eso. Y digo, ah, pero necesito mi loguito. O lo puedo sacar de otra parte. Lo puedo sacar de acá, por ejemplo. Puedo abrir este. Digo, pero necesito mi loguito. Entonces agarro el loquito acá y lo puedo colocar ahí. Ahora, ¿le puedo colocar fondo? Sí. Ya. Yeah. Le puedo agregar fondo. Pero en detalle puedo tener alguna problema con. El fondo, que me dice que tengo problemas con hacerlo completo. A ver, déme un segundito, a ver si lo puedo hacer completo. No, me hace con menos que lo maniobre ahí. Lo maniobre ahí de forma No, me va a dejar el color, el color. Después le agrego el color. Eso da lo mismo. Pero era para tirarlo todo junto. Ya. Porque puedo hacer un cuadro después y colocar el cuadro, no hay problema. Entonces, mire miren cómo queda como así ya ojo que veo que el logo desaparece en un momento y es porque tiene ojo con eso y es porque tiene la animación porque yo lo, yo lo pegué con animación ya entonces yo puedo quitarle ese efecto ya o le puedo quitar esa animación ¿Ya? por lo tanto ahí eh, cuando le quito la animación quedan uno solo ¿Ya? Pero para darle una magia... Por ahora la vamos a dejar igual... Entonces yo puedo llegar... Y colocar otro... Otro chile... Miren, aquí hay uno nuevo... Donde aparece... Esperen, aquí hay uno nuevo... Donde aparece... Todos los chiles... Y, y dura 8 segundos... Entonces... Yo puedo tomarlo completo... Pero casi siempre... ¿Cuál es la idea? la idea es que se vean todos los productos ¿ya? entonces yo puedo llegar y cortar aquí poder decir, oye, ¿qué productos quiero que se vean más, quiero que se vean menos? puedo agrandar acá puedo hacer el agrandamiento así ¿ya? también puede ser ¿ya? donde usted quiere completar, por ejemplo, en un video puede achicarlo un poquito ¿ya? para que no sea tan y de alguna manera aquí Para darle un detalle y un detalle ahí. Entonces sé si usted puede llegar. Sí, veamos. ¿Cómo queda entero? Claro, se ve solamente un chile. Entonces yo aquí puedo diseñarlo o puedo hacer... O Puedo cambiarlo, digo. Si es que no la toma no es muy buena, sigo con otro y voy buscando. Aquí, este por ejemplo está muy power en el sentido de del corte, pero si uno lo agranda, se pierde. Entonces, digo, ya, ¿qué hago para que esto se vea mejor? Quizás, por ejemplo, puedo llegar a agrandar por ahí, agrandar por acá y de alguna manera dar el enfoque de saber si que queda bien bien hecho y ahí hago la jugada y me doy cuenta de que sí de que queda como bien bien dentro del proceso ya entonces voy llegar o si sea, sé es que lo vamos a agrandar un poquito para que se vea un poco más y se vea entonces hago la jugada Quiero que conozcan los productos que tengo. Entonces puedo llegar, colocar aquí y pegarlo ahí. Y ahí también. Entonces, miren la secuencia. Ya, vamos a dar unos 5 segundos ahí. Para que queden todos en 5 segundos. Tengo esta. VS Pro. No me di cuenta que era Pro. Y ahí lo puedo abarcar. A ver qué más puedo encontrar acá. Así, ah, todos son pagados, porque obviamente es demasiado específico. Pero puedo encontrar con, con algunos que más son. Ustedes pueden hacer video y conectarlo acá también. Eso también es una, es una muy buena opción. ¿Ya? También es una bonita opción. ¿Bien? Eh, a ver, por aquí, por acá No, son todas pagadas casi ¿Y esta? ¿Qué es lo que tiene? No, 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 no es una eh, Como una imagen Un poco más congelada oh, Con poco de movimiento Eso me refiero Y, 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 y Bueno hay muy poca, ¿eh? muy poca, muy poca, muy poca. Pero bueno, eso es lo que nosotros podemos encontrar. Inmediatamente ahí hay un Reels como de 10 segundos. Casi siempre yo les digo y les indico que cuando están haciendo algún Reels o están haciendo algún video para, eh, para redes sociales, que sea por lo menos unos 30 segundos. ya, Para que tenga, digamos, tiempo para poder... Eh... Eso está bueno. Eso lo vamos a hacer en otra parte, aquí. Vamos a cortar. ¿Ya? Ahí ustedes pueden ver el video. ¿Ya? Entonces aquí lo pueden agrandar, como les digo. Lo pueden agrandar, lo pueden agrandar acá abajo. Para que... Se mantenga... Dentro de la línea... Entonces... ¿Qué les digo? ¿Qué les sugiero siempre? Les sugiero siempre... Que después... Aunque aquí se les puede agregar música... ¿Ya? Se les puede agregar música al... al a esto... Eh, soy de la idea de que mejor... Ocupen un programa... Para hacer video y editar video... ¿Ya? Para que sea con música... Aquí le pueden colocar, pero... Desafortunadamente, en muchas ocasiones... Se pierde, digamos, eh, o a veces queda como muy lento. ¿Ya? Entonces, pesco el logo. Lo agrego acá. ¡Oh! Ahí sí, ahí está. Eso me había olvidado. Miren cómo queda. ¡Ah! Miren. ¿Cómo lo ven? ¿El video? Está bueno, profesor, pero la, la última yo la lo bajaría en segundos, porque sí. se ve mucho la página en negro. Mucho color negro, ¿cierto? Exactamente. Yo también estaba pensando lo mismo que tú. Quizá, por ejemplo, en tres segundos y medio. damos ahí claro perfecto y ahí tendría que venir una un enfoque final que podría ser de una persona comiendo un chile pero no encuentro A ver, eating será como les digo, a veces en inglés se encuentra mucho más. Veamos. ¿Existe alguien? Porque a veces tú encontráis fotos súper buenas de personas comiendo eh, ese ese chile. Aunque no lo puede hacer usted, puede hacer usted y eso puede ayudar directamente ya a al efecto final. A ver. ¿Cómo no habrá ninguno que quiera como eating? Tendría que ser eating chile, ¿no? No, pues está bien, chile eating. No. A ver, eso no es lo mismo. Es lo mismo. A ver si... Si no, habría... Ustedes podrían hacer un video como dando a entender eh, eh, de qué se trata, digamos. ¿No? Y editarlo acá arriba. No, está... Está peludo en contra. Hay puro, hay puro... A ver, este está precioso. Pero es pro. Si lo compráramos... Estaría ideal, eh, Ese también está bueno, como el corte, está súper bueno. A veces no, no ahí está comiendo hamburguesa, no. Mm. Sí, no está en hamburguesa. Está bueno ese, pero está en una hamburguesa. A ver aquí. No, este es una pizza. No, no, es un chile. Pero se podría ser. Se podría dar como chile, ¿eh? ¿Y este? No, ese es una pizza. Aquí se, se ve gente comiendo, pero no se sabe qué está comiendo. Usted puede ocupar esto, ¿ya? Pero les digo, tienen que pagar. Ese es el tema. A ver. Ya, vamos vamos a ocupar este, ¿ah? ¿eh? Aunque se puede, pero eh, no va a quedar del todo claro. Ya. Eh, vamos a ocupar ese. Ya, vamos a ocupar ese. No sé. Entonces. Ahí. 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 ¿Ya? Y aquí lo puedo colocar. Ah, ahí está. Ahí está. Fuera. Ya. Entonces, vamos a colocar ese. Vamos a colocar cinco segundos nomás. Ya. Y vamos a colocar uno. Aunque se nota que no está comiendo chile, o sea, no se ve que está comiendo chile, pero eh, da cuenta. No, ese no está comiendo chile, ese no está <laughs> bien. Muerto loco. Eh... Esa niña está arrepiola. Está pero aún así... Necesito a alguien que, que esté como gritando, comiendo, gritando. Como que estuviera casi sufriendo. Pero no hay. No, no hay. ¿Esto es? ¿eh? No, esto no. es un... No hay ninguno que venga... No, esto son comida, No, no, no da... No da como para... Bueno, si no vamos a estar mucho tarde. Pero... Acá, por ejemplo, puedo colocar el mismo logo acá. Y puedo, quiero presentar mi, mi empresa. Entonces, vamos a colocarlo en 20 segundos. De ahí les voy a mostrar unos que ya están terminados, que son míos. Para que ustedes los vean. Entonces, aquí podemos pescar. Elementos. Formas. Miren, ahí tengo la forma. Ah, oh, ¿por qué no me dejó Ah, ahí sí, ya. Yeah. Entonces, sé. yo puedo colocarlo ahí, lógicamente, no se ve nada. Sí. Lo pesco lo coloco por capa, muevo esta capa como ahí y le coloco el amarillo que, eh, que puede ser del mismo tono a ver luego como no lo tenía predeterminado no no va a salir del todo pero por último para que se vea similar entonces ahí. Y con el logo ahí. Ahí. Agrupar. Entonces, llego, ocupo ese, saco este. Ocupo ese. Saco eso. Ocupo este. Saco este. Y ocupo este. Entonces, llego y hago un reels por ejemplo. O, lógicamente, que ustedes pueden, como les digo, sacar la animación para que quede como más claro, más, más preciso. Estoy haciendo algo sumamente ahí. Como interno ¿Ya? Entonces, esto lo borro. Y puedo colocarle texto. Entonces, el texto acá que le puedo colocar es. ¿Qué puede ser? Disfruta tu. Eh... Disfruta tu dolor o disfruta tu, ¿cómo se llama? Disfruta tu picante. Lo puedo colocar allí. Puedo poner otro tipo de color, el color que quiera. O lógicamente que tiene que ser un, un tipo de color que logre de alguna manera ¿ya? tener un proceso. Y ahí está. Disfruta tu picante. Entonces yo puedo llegar a agrandar eso y le digo acá en esta parte. No. Ahí. Ahí Mejor. Ya.

Y no sé qué decirle acá, no sé. Eh... Y así. Y fíjense cómo queda. Simplemente ustedes lo han visto todo y pueden ver las grabaciones eh, después. Miren. encontrarás, ¿no es? Variedad. De ya está. Ya tiene un RI. ¿Le pueden colocar la música después, todo el tema? ¿Aquí se puede agregar música? Sí. Pero yo les indico siempre que traten de que la música esté, eh, lo hagan en un editor de video. ¿Ven? ¿Cómo lo ven? Bueno, profesor, nos a la página. Así que eso es lo que pueden hacer. Lógicamente, como les digo acá, es como para dar un hincapié, para dar como un tipo de proceso en el cual eh, puedan de alguna manera determinar, por ejemplo, eh, Cierta cierto objetivo. Siempre es bueno colocarse un objetivo. ¿ya? Este es el objetivo del de este video. El objetivo es comunicar esto. Esto es lo que te lo comunica. Entonces, aquí, por ejemplo, comunicamos simplemente el espacio para que ellos disfruten el picante. ¿Ya? Con los distintos gis que ven, ¿ya? Entonces aquí yo le puedo colocar también, eh, puedo colocarle el lugar donde es, o sea, ahí colocarle W, por ejemplo, aquí. Puedo llegar y poner esto, que está acá. Y poner acá, por ejemplo, eso, y colocar ahí W reychile.cl donde los pueden encontrar lo pueden achicar para que estén en un solo espacio ¿Ya? y pueden colocarle si quieren también donde están no sé, supongamos eh, Avenida Libertad Higgins o Alameda no sé ¿Ve? pongámosle más céntrico eh, 3500. Santiago. Y lo pueden colocar en las redes sociales. ¿sí? Y ahí, con eso termina el, el video. Si ustedes llegan, y ahí se lo voy a mostrar como video. Si ustedes llegan, colocan eso. Y inmediatamente aparece. Como digo, esto es simplemente, digamos, un... Un tema de hacerlo así, ¿no? Ya. ¿Y ustedes lo quieren con el video? ¿O lógicamente qué es lo que va a pasar? Mire. Como tengo, como tengo una, un video en Canva, ya, me dice, tu diseño tiene contenido premium. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar que no me va a dejar hacerlo? ¿Por qué? Porque este es premium. ¿Ya? Entonces... ¿Qué es lo que va a pasar? Que no me va a dejar editarlo, ¿ya? Porque tiene un contenido que es... Y tú no te voy a pagar. Pero pues si ustedes encuentran videos, ustedes lo pueden hacer prácticamente gratuitamente, ¿ya? Por eso tiene, es eh, importante, y por eso les digo, les recomiendo, que eh, hagan videos, ¿ya? Eh, de buena de, buen, de buena calidad, ¿ya? Con imagen de buena calidad, con tal de que lo puedan subir, lo puedan hacer aquí, ¿ya? Sin ningún problema. O buscar videos, pero prácticamente es importante que sepan que eh, hay que buscar, buscar, porque por esto el tiempo de búsqueda eh, es incesante, es importante ya, mire, yo les voy a mostrar algunos proyectos que he hecho eh, algunos proyectos que he hecho ya, a ver déjenme un segundito A ver, ¿dónde tengo proyectos? Aquí está. Va. ¿Y dónde los dejó? no los tengo que buscar. No <laughs> tengo que buscar los, los diseños que he hecho. Ya. Yo he estado haciendo diseños por ahí. Ya. Hoy les voy a mostrar. Déjenme encontrarlos porque la verdad que aquí están. Ya. Esto es lo que he hecho, ya. Miren, aquí hay uno que lo hicimos con unos con unos alumnos. ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Qué solicitar de quién? ¿Quién es ella? A ver. Qué raro. Parece que me, me cambió de. Sí. Deme un segundito voy a quitar, ¿eh? espera un poquito. Y quiero ver por qué me deja... ¿Por qué solicitar acceso? ¿Qué me hizo? Diseño, empresa. Diseño. un segundito ahí sí wow me estaba asustando y ahora sí que tenía, la tenía grabada en otro punto ya miren, les voy a mostrar algunos que he estado haciendo para que lo vean ya esto lo hice con unos eh, lo hice con unos, con unos alumnos ya Denme un segundito que quiero mostrarle este, mire. Te este lo hicimos con unos alumnos, así, muy cortito. Fue que logramos hacer un hotel. ¿Ya? Dijimos, ya, vámonos con un hotel. Miren, un video cortito. Eso. ¿Ya? Así, cositas así ustedes pueden hacer lógicamente con estas plantillas que ustedes ven acá ya uno puede hacer por ejemplo también ya por ejemplo este de curva de poder estos son mi estos son los proyectos que yo hago de curva de poder fíjense que esto es para lo que estoy haciendo para workshop y yo les voy a mostrar el video final ¿Ya? Ese es un video. ¿Ya? Pero yo les voy a mostrar el video final. Por eso les digo que yo les recomiendo que ustedes, de alguna u otra manera, yo les voy a mostrar aquí, el tema del video, aquí está. Les voy a mostrar el video final. Bueno, este es de mentoría. Estoy hablando de workshop. Miren, aquí les voy a mostrar el video final del último que estaba haciendo. lo que ustedes vean que esto rápidamente, y se lo digo así, a veces uno tiene que Me solo ve con sonido. Espero que lo vean Ojo que nosotros ocupamos nuestros propios videos, ¿ya? Hay dos videos ahí que están, son de nosotros plenamente. Bien, ¿qué les pareció la clase de hoy? Bueno, profesor, Está muy bueno. Le da otro estilo al, a tu emprendimiento. Así es. ¿Tú? Así que eso pues, muchachos, eso es lo que eh, eso es lo que les digo digamos para que eso ya es Inteligencia artificial ya para que lo tenga presente bien ya coloquen ahí su eh, su lista para dejarlos presentes por, por esta semana ya eh, dejarlo listo ya yo sé que ya muchos ya han colocado presente eh, así que sí voy a mandar todos los links de las páginas guías ¿Ya? Así que espero que les haya gustado. ¿ya? Esto es simplemente para que ustedes le den una vuelta a todo esto, le den un sentido digamos, y puedan hacerlo sin ningún problema. ¿ya? Así que eso, cuídense mucho, que tengan un lindo una linda mitad de semana, que no tengan ningún problema de ninguna especie y nos estamos viendo el próximo martes ya como para cerrar algo de inteligencia artificial que nos queda, pero prácticamente ya estaríamos habituados, situados ya para hacer eh, otras cosas ya que tienen que ver con eh, que tienen que ver como ya eh, temas de, de de proyectos cosas que podemos hacer ya que les vaya muy bien cuídense mucho y nos estamos viendo chao chao